La obra es como es un resumen de un proceso de trabajo que llevo trabajando un año y era como el punto de quería que fuera como el punto de inflexión de todo lo que venía haciendo desarrollando en pintura hasta ahora. Entonces era como darle una vuelta de tuerca al proceso e intentar como concretar mucho más con formas que como las que se encuentran, ¿no? Que es como más peso de lo geométrico, jugar un poco con mucho plano, con el color. Son quizá las piezas más vivas de color que he presentado en tiempo, o sea, de cuando es el color más puro y más definido. Hasta ahora pues trabajaba siempre mucho negro y esto pues, intentaba que fuera como la exposición o la serie que rompiera un poco con la tónica esa que llevaba haciendo antes y trabajar un poco. Y nombrarlo acto abstracto es como una manera también de reafirmar el sentido que tengo yo de la pintura y cómo trabajo con ella, que es como mediante la abstracción, intentar pues moverme en esos no definidos, en esos aspectos no definidos de la pintura. Era como por ahí, va la idea, es una concreción de todo eso. La idea principal era eso, ¿no? Manejar todos los formatos posibles a la hora de crear. Siempre me basé en lienzos y en formatos medianos, aunque es un tipo de pintura que requiere también cuanto más grande el formato mejor. Y en este caso sí que me sentí más cómodo a la hora de realizar papeles. O sea, una cosa que tenía fue como el inicio, yo creo, de la serie y donde me encontré más cómodo, porque sí que te permite ensamblar e incluso la idea. La primera idea de la que partes también parte de un papel. O sea, tú puedes ver cómo se comporta un papel mediante su volumen, al doblarlo, al girarlo. Y eso me permitió pues seguir como investigando la forma. En verdad, toda la serie se basa en un plano que gira, se tuerce, se mezcla, se tapa, se superpone. Entonces, pues partiendo de esa idea del papel, inicié la serie con papel. Y una vez de ahí, pues intentar llevarlo a los cuadros, intentar llevar a lo que siempre trabajé, con formatos medios, formatos grandes, intentar jugar con todo eso un poco, incluso llevándolo, en este caso, al mural, ¿no? Intentar sacar de la forma del soporte y cómo la forma se adueña de un espacio, que es en este caso lo que pasa aquí en la sala. La idea o el referente era, pues eso, reafirmar el carácter simbólico de la pintura. Intentar hacer una serie que fuera pintura, porque sí, pintura pura y dura, pero al mismo tiempo revisando lo antiguo que había hecho e intentando darle una vuelta de tuerca. Esa era mi idea principal. De ahí ya surgieron, pues eso, el tipo de obra que presento, pues es. Ya tirando a lo formal y a lo escultórico, con referentes pues, en la pintura objetual. De algún modo se comentaba también que era como pintura, es como hablar de figuración haciendo abstracción. En verdad tú estás definiendo algo que contiene algo abstracto. Un contenido es una dualidad ahí muy rara, pero que también es bonito de ver, porque es como revisar todo de dónde vienes. E intentar darle un paso más, a darle un punto más a lo que recibes, que es pues, todos los referentes de la pintura que tienes a las espaldas, e intentar darle un plus.